Pillen que me acaba de pillar severa entrevista aquí en primera plana del señor Morera, que le hizo a Laura una rola en bici, pero hay una pregunta que no le hizo y a mí me tenía súper interesado. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Cristian Camilo Marín, o el viejo Cami. Y de nuevo tenemos la camiseta de ir a montar bicicleta porque nos vamos a llevar las persianas. Yo la verdad siento que ni la bicicleta gira bien, ni yo voy a ir cómodo, pero pues es lo que tenemos, es lo que hay. Va a empezar a llover, el clima está horrible y bueno, nos tenemos que ir ya. Si sigo esperando va a llover duro. Estuve esperando que se despejara y no se despejó. Son las 10:30 de la mañana, así que bueno, nos vamos. Ah, también vamos a probar una cosa. Morena me ha regalado esta cosa. Para alargar el plan un poquito, alejar el plan un poquito, vamos a probarlo en la bicicleta el día de hoy, a ver cómo nos va. Aunque realmente me da como vaina, pero bueno, vamos a utilizarlo. Queda un poquito más arriba, no queda más lejos. Ya les voy a mostrar cómo queda esto. Bueno, amigos, pues así se vería, pero tengo un problema y es que esto no cierra bien. Está rodado el tornillo, así que no vamos a llevarla ahí. Ah, qué pesar. Pues tal vez lo utilicemos poniéndola en el casco o algo, pero aquí no se va a poder usar. Bueno, amigos, pues mientras jugábamos a instalar esa cosa, se nos vino el aguacero. Así que hoy va a ser un día largo. Ay, Dios mío. Y ayer no llovió. Ah, no, mentira, sí. Pues sí, amigos, hoy va a ser un día largo. Pacho diría, yo debería escapar en algún lado antes, pero pues no va a llegar nunca si escampo. Así que bueno, amigos, este va a ser un vlog pasado por agua. Les cuento que está difícil dar la vuelta con la bici, con las cosas estas. Creo que interfiere un poquito con el timón, pero tampoco es tanto, digo yo. Se puede maniobrar. Se siente el peso hacia los lados, un poco, pero pensé que me iba a molestar al momento de pedalear y la verdad no. Me tira como para un lado la bicicleta. Pues sí, llegamos. Bueno, pues ahí quedó la bici. Vamos a ver cómo está todo arriba con la nueva organización. ¿Qué más, hombre? Con la nueva organización de la oficina. Esto es basura, creo, reciclable. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, 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 llegamos. Ahora sí, estamos cambiados. Tranquilos, para que el señor Morena, Mao, Mancho, Seba, el parcero que nos salva siempre del hambre. De las empanadas pasteles. ¿Cómo es tu nombre? Jaiber, Jaiber, que siempre nos salva, el parcero. Mendy. Jaiber Villa. Mendy. Mendy. Y una rola en bici. Oye, vi que usaste un tema en un video de Mirla Negra, te mandan decir que muchas gracias, son familia, por si los quieres conocer. Ay, qué lindo, muchas gracias, la canción está fantástica y combinó muy bien con el video. Sí, sí, es verdad, la canción está muy linda. Entonces, bueno, vamos a trabajar hoy, vamos a ver cómo está esto por aquí. Bueno, aquí pitaron. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vas? Por aquí pitaron, están arreglando. Bueno, pocos avances más bien. No se ha pasado a nadie, pero se está acabando cada vez más bonito. Ahora miremos cómo es este lado. ¿Cómo es la distribución de esto? Quedaron como aquí, como metidos aquí. Bueno, quedaron con espacio suficiente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Pues estamos pensando como de pronto en otro escritorio más chiquitico, porque, bueno, el parcero Tomás se hace acá y tenemos otro espacio, pero pues... ¿No me toca en esta esquina? Lo bueno es que tenemos ahí una sala muy amplia, ¿no? Ah, sí, eso está bien. Puedo no trabajar en ese par. Sí. De hecho, yo no traje el computador porque en este aguacero se volvieron a... Entonces mejor no me arriesgo. Todo bien, y ahora me arrepentí. Vamos a poner las persianas ya, güey. Sí, bueno, hay persianas. Trajimos persianas para que estos muchachos puedan descansar de tanto sol. Vamos a meterlas por aquí. Oh. Uy, no dañamos nada. No dañamos nada. Bueno, comenzó la entrevista del señor Morena, entonces nos vamos a quedar callados todos. Oigan, pillen que me acaba de pillar severa entrevista aquí en primera plana del señor Morera, que le hizo a Laura una rola en bici, pero hay una pregunta que no le hizo y a mí me tenía súper interesado. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Mis zapatones. Parce, qué gran idea, güey. Mire cómo están mis zapatos. Están mojados por dentro. Sí. Eso es una gran idea, güey. ¿Y de qué material es esto? Esto es como
plástico. Ah, es como impermeable. Sí, es súper. ¿Es de tu marca? No, es una marca que venden aquí abajo. Ah, Belief. Es Belief. Súper recomendada. Tengo el resto de cosas de Belief. Mi tapabocas es de Belief. Mi cosito aquí es de Belief. ¿El hip pouch? No, muchachos, eso es una canea. Yo tengo las medias húmedas, no están mojadas, pero mis zapatos están entierrados y emparamados y de todo. Hoy ha sido un clima de la mundá. Ah, yo no les puedo mostrar, no. Oye, Mao, necesito que me cargues el programa de aprender Kung Fu. ¿Puedes? Ay, ¿qué pasó? ¿Lo pagaste todo, tamarica? No. Se me tiró una toma épica tipo Matrix. Ah, sí cabe. Pues. Pero pues ahí trabajo. La rola. Siéntese ahí. A ver, espérate. Si quieres terminar, ¿qué dicen, muchachos? Sí, ¿eh? Yo creo que es más fácil trabajar en el sofá. Sí, también. Pues llega uno y más se parcha a trabajo. Pues sí, nos damos la maña. Hola. Bueno, amigos, pues sí, continuamos el día. Espero que hagamos un tinto y paja, ya pregunté, a ver si hacíamos, les sonó la idea, pero pues hasta ahora no lo sabemos. Tocó venir por un poquito de café, que no llevo mucho la verdad, pero pues algo es algo, al menos para hacer dos veces café. Muy interesante la entrevista que vi que le hizo More a la Rula, una perspectiva femenina de cómo es de complicado Bogotá andando en bicicleta, sin embargo, sigue siendo la mejor opción para movilizarse en esta ciudad, seas hombre, seas mujer, me parece una gran idea. Volvemos con el café porque está haciendo mucho frío. Oigan, estaba viendo hoy las historias de Instagram y vi que el Chris está mezclando cemento. Dice que para hacer una columna, güey, severo, ¿no? Y estos manes no han podido poner una cortina. No, baila, no se han dado mañas. Cinco creadores de contenido y nadie ha podido con esa baranda, güey. ¿Cuántos creadores de contenido? Claro que sí, día de grabación de Tinto y Paja y creación de esta de música, parce. Entrevistas, ¿no? Todo hicimos hoy, planeamos el futuro. Hicimos muchas cosas divertidas hoy, suerte este cruce me lo va a pasar. Hicimos muchas cosas divertidas hoy y... Fuck, ¿por dónde me metí yo, marica? Claro que sí, era por acá. Dar la vuelta aquí, hay mucho carro. Entonces, pues sí, cosas interesantes vienen. Ahora nos dirigimos a casa. Ay, creo que esta es contravía. Ya me iba a meter por donde no era. Severo idiota. Hoy me metí por muchos sitios que ni conozco. Vamos a ver a dónde salimos. Pero hay que salir de la contravía, ¿no? Ah, sí, ve. Descubrimos una cuadra nueva. Gracias, amiga. Estoy en contravía, lo sé. Parce, muy bruto. ¿Cómo es que voy a hacer eso? Vámonos al andén mejor. Como les decía, siempre es una gran ventaja encontrarme con los muchachos porque surgen temas importantes que tratar. Una revitalización de la creatividad, un poco. Barrio Palermo, acá vivimos hace mucho tiempo con Alejandra en un micro apartamento. Oigan, acabo de darme cuenta que tengo los audífonos y no estoy escuchando nada. Chapelota. Vamos a poner algo de musiquita y seguimos andando. Oiga, no puedo creer que por fin arreglaron los huecos que tenía ese puente de la 45. Chimba. Bueno, amigos, llegamos. Hoy fue un día de trabajar bastante, de escribir, de planear. Hay varias cosas que vamos a hacer y que no se van a demorar mucho. Siempre digo lo mismo, pero al final ya les he mostrado algo. Sabroso el ride hoy hasta allá, sabroso compartir, sabroso hacer cosas, conocer gente chévere como Laura, una rola en bici, y Mendy de quizás, uno no sabe, Mendy Rides, muy pronto va a abrir su canal, todavía no le tiene nombre, bueno, un sinfín de cosas. Ah, por ejemplo, Juancho y Tomás pusieron las persianas, son los persianeros estrellas de Tintero Studio, y bueno, prepárense porque vamos a hacer cositas muy divertidas. Con música, con deporte. Oigan,
Muy pronto, el Alia Cup de Pinchado, qué interesante. Lo mejor es que parte de las ganancias de ese evento pues se van a donar a personas que le están poniendo el pecho a este país, a los chicos de primera línea, a las fundaciones de derechos humanos. Muy, muy, muy interesante, ONGs. Muy interesante, me gusta lo del Alia Cup. Creo que hay plazo hasta el 13 de junio, así que vayan a pinchado.col y inscríbanse en las... Hablen con Juancho, hablen con Mao, inscríbanse porque ese evento va a estar una bombísima. He estado escuchando más o menos lo que tienen planeado y... More también está vendiendo sus cuadros, están cada vez más pro. Vi unos cuadros de More hoy bien bonitos. No sé qué más contarles, amigos. Por ahora solamente quiero tomar agüita y descansar un rato. Y ya ahorita nos toca ponernos a editar el video de mañana. Que va por la mitad, por cierto. No lo he terminado. Pero es que... ¡Ah, no! Mentiras. Ni siquiera lo he empezado. Uf. Tenemos una tarde llena de trabajo. Porque es que ayer no me estaba funcionando el Final Cut. Y me tocó reiniciar el computador y actualizar un montón de cosas. Eran actualizaciones, claramente. Entonces hoy ya empezó a funcionar. Así que ahorita nos toca ponernos a editar. Porque no queremos fallar. Recuerden que lo más probable es que yo los domingos no vaya a editar. Entonces no creo que haya video el domingo. No sé, quizás editar del sábado. El sábado para publicar el lunes y el domingo no sacaría video. Pues porque ustedes saben que hay que dedicarles tiempito a la familia. Y pues el domingo no se trabaja. Si el séptimo día descansó el señor, ¿quién soy yo para trabajar un domingo? Nadie. Esperen, me está llamando mi hija. Ah. Sí, ya llegué. Entonces con ustedes me voy a despedir. Con la niña Lola, adiós, hasta mañana. Dígales adiós, chao. Ah, pues a jugar con su pelota. Con su pelota. Uy. Oigan, ¿todo el tiempo ha estado así la luz? ¿Qué acaso es Navidad? Así que bueno, vamos a editar un rato y luego me despido de ustedes. Bueno amigos, bueno. Pues sí, me engomé editando, estoy... ¡Qué vuelo! Estoy editando, de hecho, el video que ustedes ya vieron ayer, pero pues que yo no he terminado el día de hoy. Esto es como un viaje en el tiempo, ¿no? Es increíble. Y me tiene muy emocionado el plan de este fin de semana. Reunir a mis amigos para ir a montar tabla, ¿no? Todos viejos. Que podríamos ser nuestros papás cuando estábamos en esa época que montábamos tabla. Espero que salga bien, estoy seguro que nos vamos a divertir y espero que ustedes también se diviertan porque en serio que esto me tiene muy, muy emocionado. Y ya, entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Y si este video les gustó, no olviden dejar un like, es gratis y a mí me sirve un montón. También recuerden que pueden suscribirse a este canal dándole al botón de suscribir y automáticamente serán acreedores del derecho de darle a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden tampoco seguirme acá en mi Instagram, esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad mucho más cercana y quizás puedan ver algunos clips de video de lo que vamos a hacer este fin de semana con los muchachos. Y que quizás no ponga aquí en el video, porque van a estar en Instagram. Y no siendo más por el video de hoy, me despido, no sin antes recordarles que los quiero. Bye. Ay, parce, esto va a estar muy divertido, en serio. Ya quiero que sea sábado, ya quiero salir a montar con ustedes, chicos.